Gonzalo Torrente Ballester es un gran escritor español que ha llegado quizá tardíamente a su consolidación entre los grandes públicos. Ha sido precisamente con esta novela, la saga Fuga de JB, con la que Gonzalo Torrente Ballester ha accedido a las grandes mayorías de lectores de España y de América. Sin embargo, Gonzalo Torrente Ballester, nacido en el Ferrol en el año 1910, tenía cumplida ya cuando esta novela apareció una larga labor literaria. ¿A qué atribuye usted, señor Torrente Ballester, el hecho de que el reconocimiento de su calidad, su éxito, por así decirlo, popular y clamoroso, que ha ido, por otra parte, aparejado con su entrada en la academia, se haya producido tan tardíamente? Bueno, en primer lugar, yo no creo que sea ni popular ni clamoroso. Vamos a no exagerar. En fin, es un mediano éxito, o de mediano para abajo. Grande si se compara con la absoluta ignorancia anterior a la publicación de esta novela. Pues mire usted, estas cosas siempre son muy complicadas. En primer lugar, yo pues ejercí de crítico mucho tiempo y en España se piensa, no sé si acertadamente, que la labor de crítico es incompatible con la de creación. Yo creo que en esto influye un poco lo de los toros, ¿no? Efectivamente, no es fácil ser crítico de toros y al mismo tiempo primer espada. Pero no se puede trasladar de una manera general a otras actividades, y concretamente a la literaria, donde, de hecho, en la mayor parte de los países cultos, los críticos son creadores y los creadores críticos, sin que una actividad interfiera en la otra y, sobre todo, que se anulen. Un señor puede ser crítico y puede ser creador al mismo tiempo, y aquí no se pensaba esto. Y por lo tanto, pues mientras yo fui crítico, se me silenció, y cuando dejé de serlo y me marché, y, en fin, y en un momento, yo creo que oportuno, se publicó esa novela que usted tiene ahí escandalosamente puesta para arriba, vamos, y yo no sé por qué razones tuvo éxito, porque es una novela muy difícil. Es decir, yo tenía reputación de escritor intelectual y, por lo tanto, impopular, y esta novela, pues, es la más intelectual de las mías, indudablemente, ¿no? Y, sin embargo, ya usted pegó, como dicen, y me largó. Se ha visto, por lo tanto, que un escritor intelectual o intelectualizado no tiene por qué ser necesariamente un escritor de minorías. Bueno, necesariamente no. Pero no crea usted que va la cosa muy descaminada, ¿no? Lo que pasa es que las minorías se han ampliado bastante. El círculo de lectores en España no es el que era hace 40 o 50 años. Indudablemente la gente lee mucho más. Novela muy importante, novela muy elaborada, novela inteligente. Sin embargo, parece que usted no está como muy satisfecho de que haya sido ella precisamente la que le haya puesto a usted esta nueva dimensión del éxito en bandeja. Hombre, en bandeja no, vamos a no exagerar tampoco. Pero, en fin, posiblemente alguna obra mía anterior a esta merecería quizá un, no digo un éxito tan importante, pero por lo menos que se hubiera tenido en cuenta. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Los gozos y las sombras, por ejemplo, Don Juan. Quizá más Los gozos y las sombras. Bueno, a mí me gusta más Don Juan. Es mi obra preferida. Pero, en fin, cualquiera de las dos. No quiero decir que se hubiera vendido a chorro, pero quien duda que tenía, debía haber tenido una repercusión, creo yo, en fin, una atención crítica, una consideración que no tuvo en absoluto, ¿no? Que tiene ahora, ahora sí se lee mucho. Pero pasaron esa novela Don Juan, se pasó, la primera edición se tardó, pues, 9 años en venderse. Pero es bonito que le descubran a uno, aunque sea tarde, y para muchísima gente la tarjeta de visita ha sido la saga Fuga, que ha demostrado que había un escritor importante con un dominio del idioma ciertamente jugoso, bello, fresco. ¿Por qué los gallegos tienen esa especial gracia para manejar el idioma castellano? Pues mire usted, esta es una pregunta que me han hecho varias veces, y no solamente a mí, sino en general a todos los escritores gallegos. Y yo pienso que es porque nosotros pensamos en gallego y adaptamos el castellano al ritmo del gallego.
Entonces, es la misma lengua, pero con otra música. La misma letra, pero con otra música, ¿comprende usted? Y suena distinto, suena mejor. No cabe duda de que el ritmo en el lenguaje gallego es otro, muy distinto, que en el castellano y, por supuesto, que en el catalán. Sí, evidentemente, evidentemente. Esto los lingüistas lo saben muy bien. Es mucho más musical el gallego. Sí, sobre todo cuando hablan las mujeres, ¿no? Bueno, y los hombres también. Eso ya depende de la voz que tengamos. El idioma de Valle Inclán, ¿en qué manera o en, cree usted que está próximo al idioma de Torrente Ballester o viceversa? Mire usted, el idioma de Valle Inclán es mucho mejor que el mío. Es mucho más rico. Probablemente habrá algunas coincidencias. Primero, porque los dos somos gallegos, tenemos el mismo fondo. Y luego, porque yo he leído a Valle Inclán. Él no me ha leído a mí, como es obvio. Pero, de todas maneras, la distancia de bastantes años entre Valle Inclán y yo significa ni más ni menos que el idioma castellano que él aprendió no es el mismo que aprendí yo. Entonces, pues claro, hay una diferencia de esos 40 o 50 años que van desde fines del siglo XIX hasta ahora. Y por otra parte, señor Torrente, lo cierto es que el idioma cambia con una velocidad increíble, con una velocidad antes desconocida. Pues sí, cada vez más. Yo contaba hace un momento aquí que cuando yo regresé de los Estados Unidos, es decir, no cuando regresé, sino en un momento que vine a pasar aquí una temporada, pues creí que estaba en otro país porque no entendía el idioma. En 3 años había cambiado radicalmente. Cambia con una tremenda velocidad. ¿A qué atribuye usted esos cambios tan veloces? Bueno, yo no he hecho ningún estudio sobre esto, no quiero decir ninguna tontería. Pero, en fin, probablemente tendrá algo que ver con la velocidad del ritmo de la vida. Por lo mismo que cambian las doctrinas estéticas, cada 2 años ya se busca una cosa distinta. El hecho de que usted esté en contacto por su profesión, que aclaremos que es la cátedra y no la literatura, con gente muy joven, con las gentes que estudian, quiere decirse que está usted en una posición privilegiada para ir detectando esos sutiles y constantes cambios del idioma. Mire usted, para detectarlos sí, para asimilarlos no. Porque yo creo que para eso hace falta una impermeabilidad que tiene mucho que ver con la edad. Y como yo ya soy poco impermeable, pues me resulta muy difícil asimilar esos nuevos trucos, esos nuevos modos de hablar, esos nuevos... ese nuevo argot, en una palabra que están usando los chicos, y que yo necesito que me lo traduzcan. Vamos, si le parece a usted, después de haber estado planteando un poco sobre la marcha y sobre la actualidad de su último libro, La personalidad de Gonzalo Torrente Ballester, a irnos a los orígenes, a preguntarle a Gonzalo Torrente cómo era la Galicia en la que él nació, cómo era la familia de la que él proviene, cuáles son sus raíces, sus orígenes, si es tan amable. Yo me llamo Torrente Ballester. Torrente es un apellido del Alto Aragón. Ballester es un apellido catalán. Quiere decir que yo pertenezco al Reino de Aragón. ¿Cómo vino el apellido Torrente a la aldea de Naraío, en la provincia de La Coruña, de la cual viene mi padre? No he podido averiguarlo. ¿Cómo vino Ballester? Sí, porque mi abuelo materno, a quien yo conocí y traté, y que es un personaje muy importante en mi mundo infantil, él era mallorquín. Y tengo parientes en Mallorca con los cuales me relaciono, y tengo un gran afecto a Mallorca, la que considero mi segunda patria, de manera que por ese lado está claro. En cambio, pues, no he ido nunca a un pueblo de la provincia de Lérida, allá en la... perdón, de la provincia de Huesca, allá en el Alto Pirineo, de donde dice que viene mi familia. Mi padre era marino, vivíamos en Ferrol, la familia de mi madre vivía en una aldea vecina, a 2 kilómetros, yo vivía en las 2 casas, Ferrol era una ciudad industrial, y la aldeita se llamaba Los Corrales, en el municipio de Serantes, pues era
¿cómo le diría usted? Un poco de edad media, rezagada, en un valle precioso, hoy estropeado por una construcción nefanda, pero entonces precioso, donde se mezclaba pues la montaña, el valle, la llanura cultivada, el bosque, el río y muy cerca la mar. Y era un lugar idílico realmente. Pero lo curioso es que la distancia entre este mundo, ya digo, completamente medieval y un poco geórgico o eglógico, como usted prefiera, y el mundo moderno, pues era en línea recta, pues probablemente no llegaba a un kilómetro. Es decir, que desde el balcón de casa de mi abuela yo veía los viernes cómo los reflectores de los acorazados hacían ejercicios lanzando el haz de luz sobre las nubes. De manera que una especie de arco que unía la actualidad con el pasado. Para mí, tanto mi pueblo como mi aldea fueron muy importantes en la constitución de mi personalidad. Pero, evidentemente, prefiero la aldea. Es decir, no es que la prefiera, es que influyó más, quizá, en mí, por lo menos en los años infantiles, que la ciudad. Es decir, la ciudad empezó a influir desde el momento en que fui a la escuela y ya pasaba más tiempo en la ciudad que en el campo. Pero hasta los 7 años pasaba mucho tiempo en el campo y, por lo tanto, vivía metido en un mundo que para entendernos pronto yo llamaría vallinclanesco, y donde tuve la fortuna de estar rodeado de una docena de personas, todas ellas muy interesantes, mi abuelo, mi abuela, mis tías, hasta los mendigos que llegaban por la puerta. Los mendigos sería un capítulo del cual se podría hablar mucho rato, ¿verdad? Y entre las cuales había pues 5 o 6 que eran unos extraordinarios narradores, a los cuales yo, las noches de invierno en la cocina, escuchaba embobado, contando pues toda clase de leyendas, toda clase de historias de ladrones, de historias de aparecidos, de historias de muertos, de historias de fantasmas, de historias de bandidos, de historias de naufragios, porque el elemento marinero tenía mucha importancia. Nosotros todas las noches rezábamos por los marinos que estaban en la mar, sobre todo cuando había temporal, es decir, temporal pues nos conmovía, porque el que más y el que menos tenía su padre o su hermano o su hijo, en fin, en peligro, ¿no? De manera que todo este mundo pues era un mundo que yo vivía muy intensamente y que evidentemente me despertaba la imaginación, me la educaba. De manera que yo estoy enormemente agradecido a estos años de edad media, donde en la cocina usábamos candiles de aceite, donde en las habitaciones, diríamos, nobles usaban, quinqués de petróleo, cuando nos acostábamos cada cual iba con su palmatoria, y luego en el pasillo de noche quedaba una lamparilla de aceite, una mariposa para iluminar, ¿verdad? Claro, imagínese usted lo que esto significa para crear sombras, para crear rincones, para ver brujas detrás de las sombras, para ver todo lo que usted quiera. ¿Usted cree en las brujas? Ya sabe usted que la respuesta clásica es no creo en ellas, pero las hay. La respuesta gallega. Mire usted, yo como soy la mitad de mi sangre, o una parte importante de mi sangre es mediterránea, soy un racionalista. De manera que mi creencia en las brujas está sometida a una dura desmitificación. Vamos, no puedo confesar que creo en ellas. Pero quizá crea. De cualquier manera, usted apuntaba antes una cosa muy interesante que se revela a través de toda la narrativa galaica e incluso de las consejas, de las leyendas, de las tradiciones que de un modo o de otro han sido recogidas y han llegado a nosotros, que son esas historias contadas por los curiosos mendigos, los viejos mendigos de Galicia de que usted hablaba antes. ¿Cómo los recuerda usted? Yo recuerdo muchos, pero a propósito de contar cuentos, había una vieja asturiana que venía en las primaveras
Mi abuela era una mujer que tenía un pie en la tierra y otro en el cielo. Veía a Jesucristo con cierta frecuencia y siempre sospechaba que detrás del mendigo que llegaba a la puerta pues podía estar Santa Ana o Santa Gertrudis o qué sé yo, incluso la Virgen María, ¿no? De manera que en mi casa se trataba con muchísimo respeto a los mendigos. Pero a esta asturiana, mi abuela solía darle cobijo porque era una mujer que, como se dice ahora, hacía la aldea, ¿no? Permanecía por una semana y recorría, pues en fin, los distintos casales que llamamos allá en Galicia, los distintos grupos de casas, y cuando ya tenía su saco repleto se marchaba. Y dormía en mi casa y comía en mi casa. Y cuando esta mujer comía, entonces mi abuela estaba presente. Y yo, sentado en el regazo de mi abuela, o en un banquito pequeño allí a su lado, escuchando las historias de esta mujer, que eran fantásticas. Y recuerdo que cuando terminaba de comer, levantaba los 7 refajos que tenía. Y entonces sacaba de la media, una gruesa media de lana, sacaba un paquete de pitillos y fumaba. Fumaba, se escondía detrás de la puerta para fumar, para que no la vieran los demás, porque entonces las mujeres no fumaban. Y esta mujer sí contaba muchas historias, todas estas, de toda esta clase de historias. ¿Sus primeros estudios se hacen? Pues mire usted, yo aprendí a leer solo, aprendí a escribir solo y fui al colegio a los 7 años, un colegio de frailes mercedarios, donde hice la primera enseñanza y el bachillerato, colegio del cual años después fui también profesor. Esto ya estaba en la ciudad, naturalmente el ambiente era completamente distinto. ¿La vocación literaria se manifestó de manera temprana? Pues mire usted, una vez hicimos una apuesta, un chico y yo, cuando yo tenía 11 años, de que yo no era capaz de escribir una novela del oeste. Y gané la apuesta. Claro, la novela del oeste era un plagio repugnante, ¿no? Pero en fin, salió. Y desde entonces pues me dediqué a escribir, a escribir, a escribir, y seguí escribiendo. Escribiendo y quemando, ¿verdad? Cada tanto tiempo quemaba todo lo que escribía. ¿Su verdadera vocación era escribir o su verdadera vocación era la docencia, la enseñanza? Uno nunca sabe cuál es su verdadera vocación. Porque el que acierta con su vocación, pues tiene una gran fortuna. Pero en el caso de una doble vocación como la mía, pues surge el conflicto. Yo, naturalmente, tenía una vocación profesoral que se manifestó pues, bastante pronto, un propósito de hacer una cátedra universitaria. Después se quedó en una cátedra de instituto a causa de la guerra civil y otras muchas cosas. Y lo que a mí, mi proyecto, mi ilusión, pues era escribir teatro para los universitarios. Después todo esto desapareció y me convertí en periodista. En escritor de teatro para leer y ya mucho más tarde en novelista. Según mis notas, usted ha escrito para teatro, y puede que haya más, El viaje del joven Tobías, El casamiento engañoso, El retorno de Ulises, Lope de Aguirre e Ínsula barataria. ¿Hay alguna otra? Pues quizá haya una pieza corta que se llama Napoleón en Longwood, que no conoce nadie, y que yo mismo no tengo, y algunas cosas inéditas que no publiqué. ¿Su teatro no se ha estrenado ni una sola obra? Sí, El casamiento engañoso se estrenó. ¿Pero en teatro profesional? No, lo estrenó el Teatro Nacional. O sea que en teatro profesional usted no ha llegado al gran público nunca. No, no he llegado ni al grande ni al pequeño. Ni al pequeño. No. Eso le... De alguna manera usted lo lamenta, me imagino. Pues mire usted, yo no sé, porque yo no he probado mis armas. Porque una cosa es escribir comedias para publicarlas y otra cosa es para estrenarlas. Como no he pasado por esa prueba, pues yo no sé si hubiera podido hacer algo a este respecto. Porque claro, tenga usted en cuenta que la libertad del hombre de teatro es muy inferior a la libertad del novelista, del narrador.
Y claro, pues aunque yo tuviese imaginación suficiente para hacer un teatro pues distinto, que era lo que yo pensaba hacer, pues hubiera tropezado con una serie de inconvenientes que me hubieran recortado las alas. De manera que no lo lamento. Hoy no lo lamento. Yo recuerdo que siendo un muchacho, vamos, un muchacho ya avanzado, conocí su primera obra, que la comentamos entre las gentes de mi edad. Estaba terminando, o terminaba en esos momentos, la Guerra Española. Era El viaje del joven Tobías. Y era un libro muy interesante y como obra de teatro nos parecía a todos nosotros que respondía bastante al momento, a la situación, a la época, a las inquietudes de aquellos tiempos. Claro, era una obra de vanguardia entonces, ¿no? Exacto. Claro. Y nunca hemos entendido cómo esa obra no llegó a los escenarios. Yo sí lo entiendo, yo lo entiendo muy bien. Primero porque tiene un lenguaje que no es apto para decir en un escenario. Es decir, tendría que reescribirla o haberla reescrito en otro lenguaje más accesible. Y en segundo lugar, porque es muy larga. Es una obra muy larga, es una obra en 7 actos. Vamos a hablar ahora de algunas de las obsesiones que se ven en su obra en general. Más que obsesiones, digamos que motivos o leitmotivs o constantes. No es fácil hacer un análisis de la obra de Gonzalo Torrente Ballester, porque es una obra muy variada, muy compleja, muy brillante. Pero se advierte en la primera vista una serie de constantes. Una de ellas es, por ejemplo, la teología, la presencia también de una sensualidad muy viva, el escepticismo, quizá como una de las características más constantes y más positivas en el pensamiento de Torrente Ballester. ¿Piensa usted que todo eso es cierto, que estamos más o menos en esa línea? Sí, es cierto. Lo que creo es que hay más constantes. Hay, ¿no? Más, hay más, por supuesto. Porque, mire usted, la teología aparece efectivamente en bastantes obras mías. Yo tuve una gran preocupación teológica y estudié mucha teología. Estoy últimamente apartado de ella. Pero, en fin, no quiere decir que no me interese y que no subyazca a mis preocupaciones actuales. Posiblemente en la novela que estoy escribiendo renazca otra vez la teología en formas un poco metamorfoseada, ¿verdad? Usted nombrará primero la teología, luego la sensualidad. Sí. Bueno, esto es una cosa que da la tierra. Galicia es un país sensual. Y yo no tengo por qué avergonzarme de ello. Me parece además que la sensualidad, cuando no está pervertida, como decía don Pío Baroja, pues es un elemento muy positivo. La tercera es el escepticismo. Bueno, esto ya es distinto. Esto ya es una cosa que aparece posteriormente. Yo señalo en mi obra literaria la aparición del escepticismo, de lo que usted llama escepticismo, manifestada o expresada mediante esto que hoy se llama desmitificación, en un cuento que publiqué el año 43, quizá, o 44, que se llama Gerineldo. Después, de una manera mucho más clara, mucho más evidente, en una novela que se llama El golpe de Estado de Guadalupe Limón. Francamente declarado en una novela corta que se llama Ifigenia. Luego, pues, este propósito se sumerge un poco y renace en Don Juan y de una manera muy clara y en la saga Fuga. De manera que es. Y el origen de esto, como de muchas otras cosas, está ya en El viaje del joven Tobías. Donde, como usted recordará, pues hay un ángel que aparece vestido con traje de mono y que toma notas taquigráficas y que trata de cuestiones freudianas, en fin. Es decir, que esta cosa desmitificadora es un ingrediente en mi primera obra. De manera que esto viene muy de atrás. Ahora, lo que pasa es que quizás se tratase de un escepticismo más intelectual. Es decir, a partir de esto, del año 43-44, el escepticismo ya no es una postura intelectual, ya es una postura, si quiere usted, sentimental.
Sí, ya se hace más humano. Ya se hace más humano y... Y en cierto modo usted está hablando hoy con un gran escepticismo, incluso de su propia obra. Y ha tenido usted un gesto de derribar su obra más importante en cuanto pero a su difusión. No, pero ese no es un gesto de escepticismo, es un gesto de pudor. Es un gesto de pudor excesivo. Los escritores no son tan pudorosos como confiesan. Bueno, hay quien sí, quien no. ¿Sí? Hay quien sí, quien no. A mí me hubiera gustado. Pero ya desde hace muchos años, desde antes de empezar a escribir, el haber elegido un seudónimo, o quizás simplemente una sigla de dos letras, las iniciales de un seudónimo, y ser este escritor toda mi vida. Es decir, creo que mi vida personal no tiene nada que ver con el hecho de que a mí se me ocurra escribir novelas o cosas de esas, ¿no? Hay que suponer, y eso suponen sus lectores, suponemos sus lectores, que hay mucho de Gonzalo Torrente Ballester en su obra. Hombre, claro, todo escritor pone en su obra lo suyo. Y por lo tanto es lógico que nosotros nos interesemos por usted, por lo que hay detrás del hombre que ha escrito esto. Bueno, pero es que está metamorfoseado. ¿Comprende usted? Es decir, ahora hay un tipo de escritores, pues, en fin, que se confiesan a través de su obra. A mí esto me parece repugnante, yo no tengo por qué ir contándole mis cosas privadas a nadie. Ahora, la experiencia de uno sí, porque las novelas no se hacen más que con imaginación y experiencia y un poco de oficio. Y claro, la experiencia es personal e intransferible. Yo estoy limitado a mi experiencia. Yo no puedo escribir como Vargas Llosa o como García Márquez porque tenemos experiencias distintas. Hablando de Vargas y de García Márquez, etcétera, ¿qué piensa usted del... Esta es una pregunta tópica, pero inevitable, de la aparición de todos estos escritores sudamericanos? Pues a mí me parece muy bien, porque yo creo que somos los grandes escritores. Eso ha sido un poco el reconocimiento de la existencia de una crisis de la narrativa española. No, yo creo que es el reconocimiento de una cosa que se llama América, de la cual no queremos enterarnos, que es absolutamente autónoma de nosotros, independiente, que tiene su vida, que en fin, el cordón umbilical lo ha cortado hace mucho tiempo. Y que tampoco tiene por qué estar culturalmente vinculada a España cuando el mundo es muy grande. Y sobre todo, claro, como en estos últimos años que no tenemos nada que darles ni que ofrecerles. ¿Cómo es entonces el momento de la novela española visto por usted? Bueno, yo en este momento soy optimista. ¿Es optimista con respecto a la novela española hoy? Sí, en este momento ahí en España, pues yo... Si no tuviera miedo a olvidar a alguno, citaría hasta una docena de nombres de gentes, unos porque ya tienen una obra hecha, evidentemente, claro, quien la va a discutir, Acela o Adelibes, y otros porque la están haciendo importante. ¿Y usted ahora, sabe? Lo que a mí me gustaría es que se constituyera de una vez, no voy a decir una escuela española porque yo no soy nada nacionalista, pero en fin, un modo español absolutamente original de resolver los problemas narrativos. Es decir, que dejáramos de una vez de estar pendientes de las técnicas de fulano o de citano o de lo que inventan en Francia o de lo que hacen en el Panamá, ¿no? En este sentido, pues, me gustaría mucho que se pudiera hablar de una novela española. ¿A dónde apunta el futuro de la novela nacional? Ah, no lo sé. No se sabe. Yo no soy nada profeta. Soy muy miope. No veo más allá de mis narices. ¿Qué escribe usted ahora? Siempre se escribe algo. Estoy escribiendo una novela. ¿Continuación de la saga Fuga? No. Continuación, no. Del mismo ciclo, sí. Pero, en fin, no tiene relación ninguna. Es otra ciudad, es otro mundo. Son otros mitos. Pero no cabe duda que son mitos gallegos, mundo gallego y ciudad gallega, escrita por el mismo señor gallego. Sus años de Estados Unidos, sus años de la Universidad de Albany, ¿qué aportaron a su vida? ¿En qué modo la enriquecieron? Mire usted, en primer lugar, en esos años yo estudié mucho, porque tenía mucho tiempo y muchos libros. Y en segundo lugar, pues, aunque un poco tardía, pues el conocimiento del mundo americano es muy importante. Cómo ir a la luna, ¿no? Y comprobar que en la luna, pues en el fondo es lo mismo que aquí, pero a través de otras formas.
Y luego, pues se ve otras tierras y se ven otros paisajes. Y se ven muchos buenos cuadros españoles y europeos que hay allá, que aquí no hay. En fin, hay mucho que ver allá. Para mí fue muy importante. Yo estoy muy contento de haber ido. Usted ha sido un hombre más bien aficionado a viajar y a moverse. Ya muy joven se fue usted a París a ampliar estudios. Viajó más tarde por toda Europa. No, que toda Europa. ¿No? No. ¿Por qué no, países? No. Si yo soy un hombre pobre, yo no tengo dinero para hacer viajes. Mire usted, yo estuve en Londres. Estuve en Francia. Estuve en Portugal. Estuve en Alemania. Y estuve en Bruselas. De Europa nada más. No está mal. Hombre, no está mal. Cualquier muchacho de ahora ha recorrido mucho más que yo. Usted fíjese lo que es a mi edad y con mi profesión y con mi afición a la pintura y a estas cosas no haber estado en Italia. Me hubiera gustado mucho ir a Rusia, me hubiera gustado mucho ir a Grecia. En fin, hay una serie de lugares que me interesan mucho y a los cuales ya no iré porque ahora ya me cuesta trabajo moverme. Quería preguntarle por eso, ¿cómo es su método de trabajo? ¿Le gusta a usted, necesita usted silencio, recogimiento, una vida tranquila? Sí, necesito silencio, necesito que mis chicos no griten, pero sobre todo lo que necesito es, durante un espacio largo, durante 2, 3 meses, no tener otra preocupación que el libro que estoy haciendo. Entonces sí, entonces escribo de un tirón lo que sea, porque soy bastante rápido escribiendo. Ahora, necesito ante todo tener ganas. Y estas ganas las tengo muy pocas veces. Yo soy muy vago. Pero cuando le llega la racha, entonces ya escribe usted de una manera sistemática. Bueno, si me llega la racha y las circunstancias son favorables, entonces sí. ¿Tardó mucho en escribir la saga Fuga? No, en escribirla no. En escribirla tardé 6 meses. En pensarla tardé casi 4 años. ¿El hecho de haber sido crítico de teatro ha dejado en usted alguna huella especial? Sí, un buen recuerdo. Me divertía mucho. Pero eso le robaba a usted muchísimo tiempo. Al sueño. Porque entonces había la obligación de hacer la crítica al día siguiente. Entonces, antes de acostarme, tenía que ir al periódico y dejar la crítica hecha. Me acostaba a las 3 de la mañana. Pero, en fin. Fueron unos años, yo era mucho más joven, por supuesto, y podía hacer esas cosas, hoy no lo haría. ¿Su sueño sería vivir solo de la literatura? ¿O sería una trampa, en cierto modo? Bueno, mire usted, es un sueño tardío, ¿no? Sí. Es un sueño tardío. Mi sueño sería que cuando me jubile, dentro de 4 años, la jubilación que me da el Estado fuese suficiente para vivir y entonces dedicarme a escribir. Pero esto es un sueño absolutamente, es una hipótesis imposible. ¿Comprende usted? Cuando me jubile tendré que trabajar más que ahora. Usted que ha pasado por Pontevedra, por Palma de Mallorca, por Santiago, por Vigo, ¿por qué ahora eligió precisamente Salamanca para residir? Porque es un clima seco. Aparte de que es una ciudad bonita y universitaria, donde hay cierto ambiente, es un clima seco. Y es una ciudad tranquila. Y si le llega la hora de la jubilación, cuando le llegue, ¿cuál es el lugar que usted elegiría para retirarse a escribir? ¿Usted cree que se pueden hacer proyectos a 4 años vista? Yo creo que no se pueden hacer proyectos ni para mañana. Pero tener ilusiones y tener unas ciertas ideas siempre es... Pues sí, mire usted, por ejemplo, me gustaría marcharme a Mallorca. Cosa que no podré hacer porque mi jubilación coincidirá con el final del bachillerato de mis 2 hijas, que lo terminarán el año 70 o el 69. Entonces ya vendrá el problema de la universidad, entonces tendré que vivir en Salamanca o en una ciudad universitaria donde puedan las chicas ir a hacer sus carreras, si es que hacen carreras. De manera que mi vieja ilusión de irme a Palma de Mallorca la estoy viendo cada vez más difícil. Pero en Palma de Mallorca me parece que ya se pueden estudiar algunas disciplinas universitarias. Sí, y usted sabe lo que cuesta trasladarse a Palma de Mallorca. Pero usted lo pone dificilísimo todo, no hay más que escribir. No, yo soy enormemente realista. Otro libro de tanto éxito como la saga Fuga. Bueno, pues mire usted, si yo escribo un libro de tanto éxito como la saga Fuga, para tener el dinero que me cuesta trasladarme a Palma de Mallorca, necesito esperar lo menos 3 liquidaciones. ¿Comprende usted? Es decir, 1 año y medio. Cuando se tiene 30 años, 1 año y medio no es nada. Cuando se tiene 65, a punto de tener 66, 1 año y medio es una eternidad.
De manera que o me toca la lotería, que no juego, o me tocan las quinielas, que no juego, ¿no? O me quedaré en Salamanca. Me parece que le vemos en Salamanca por una larga temporada. Yo también lo creo. Pero por otra parte, usted tiene muchas cosas. Usted, que se muestra tan escéptico, tiene el tesoro de una familia numerosa, tiene niños hasta de 7 años, tiene una piel de muchacho todavía, eso que los americanos llaman baby face. Usted dice que tiene 65 años por coquetería, porque nadie lo diría. Usted comenzó diciendo que nací en 1910. Pero eso es la historia, luego está la realidad, que es otra cosa. No. Yo sé lo que pasa por dentro. Tardíamente le llegó a Gonzalo Torrente Ballester este reconocimiento general de las virtudes de su narrativa y de su idioma. Pero nunca es tarde cuando llega, y nosotros estamos seguros de que ahora, para Gonzalo Torrente Ballester, han de venir todavía días muy hermosos, triunfos muy claros.